Yo no recuerdo nunca. Total. Fatal, fatal. A las 4 de la mañana, mucho viento. Y conozco esta playa de toda la vida y me he quedado alucinada. Alucinada, dice esta señora, y no es para menos. La costa gallega se volvió a vestir hoy de un color al que ya se va acostumbrando. El rojo, la fuerza y la altura de las olas dejaban un día más un reguero de desperfectos. Otro trozo de balaustrada rota en el paseo marítimo de A Coruña, carriles inutilizados por la presencia de agua, colegios sin tejado y ríos desbordados. En el interior, en la montaña de Lugo, las carreteras están intransitables por la acumulación de nieve. Mañana, y por primera vez en lo que va de invierno, toda Galicia, sin excepción, estará en alerta naranja. Muy buenas y ventosas noches. Ese nuevo temporal de nombre Kumaira llegará en las próximas horas, así que toca prepararse para una nueva tormenta sin salir de la anterior. En alta mar, hoy el viento ha puesto en peligro a varias embarcaciones. En el Golfo de Vizcaya, frente a la costa francesa en Anglet, este carguero español se ha partido en dos, con 5 tripulantes gallegos a bordo. Todos han sido evacuados en buenas condiciones. El buque que iba vacío ha vertido al mar 15 de las 120 toneladas de gasoil que lleva dentro. Y a unas 39 millas de Cabo Ortegal, el buque Snap 715 continúa a la deriva. Las olas de 8 metros y el aire han hecho imposible darle remolque. El sumario de la Pokémon sigue desvelando presuntos casos de enchufismo. PP y PSOE, a quienes se dirigen todas las miradas, niegan que exista un pacto entre ellos para que el debate sobre la corrupción no llegue al Parlamento. Los populares hablan simplemente de coincidencia en el sentido común. Así se expresa Alfonso Rueda, que hoy ha salido a defender al presidente de la Diputación de A Coruña. Según varias escuchas incluidas en el caso, tanto él como su número 2 habrían pedido a Bendex que contratase a varios amigos. Diego Calvo asegura que él solo informó de las dificultades que atravesaba una familia. Me piden ayuda para una familia que estaba en una situación muy complicada de emergencia social y entendí que la mejor manera de ayudarla era conocer esa situación. Nada más y nada menos, no hay nada más. Corrupción y paro siguen siendo las mayores preocupaciones de los españoles. La última encuesta del CIS hace caer al PP, que ahora mismo obtendría el 32% de los votos si se celebrasen elecciones, 2 puntos menos que en octubre. Estanca al PSOE, que no lograría sacar provecho de la caída de su adversario. Ningún político consigue el aprobado. Se llama Isabel, tiene una pequeña tienda de regalos en Santiago y mantiene una lucha sin tregua. Su enemiga, la burocracia. No es una central nuclear, no vendo alimentos, no tiene 28 metros cuadrados, no. O sea, que no sé qué más quieren, vamos. Desde 2005, cuando abrió su establecimiento, comenzó un peregrinaje, por no decir calvario, por distintos departamentos municipales. Que si informes, que si tasas, que si expedientes. 8 años después, continúa sin licencia de apertura. 1.400 firmas apoyan desde hoy su causa. Cinco gallegos iban a bordo del Luno, el carguero español partido a la mitad tras chocar contra el dique de la playa de La Barre, en la localidad francesa de Anglet, muy cerca del puerto de Bayona, a donde se dirigía. Los 11 tripulantes fueron evacuados en helicóptero y se encuentran en buen estado, recuperándose ya en un hotel. Los tripulantes gallegos son de Ribeira, Muros, Boiro, Camariñas y Ribadeo. Parece ser que el barco, que había salido de pasajes en Guipúzcoa, sufrió una avería eléctrica antes de naufragar e impactar por efecto del arrastre de las olas. De 100 metros de eslora, el buque va sin carga, pero en su depósito están esas 150 toneladas de combustible que necesita para funcionar. Se calcula que se habrían vertido al mar unas 15 toneladas.
Más cerca de las costas gallegas, a 39 millas de Cabo Ortegal, sigue a la deriva el buque SNAT 715, sin timón y sin nadie a bordo después de que ayer fuesen rescatados sus 5 tripulantes. Hoy un grupo de operaciones especiales de salvamento marítimo se ha acercado a la zona a bordo del helicóptero Elimer 209 con la intención de bajar al buque y facilitar el remolque, pero con olas de 8 metros y un fuerte viento ha resultado imposible. Mañana lo volverán a intentar. Mientras tanto, al lado del barco navega el remolcador de salvamento Sargamia. Todo el litoral gallego está hoy en alerta roja por fuerte oleaje, nueva jornada de temporal que ha vuelto a dejar un reguero de daños, entre ellos otra vez el derribo de parte del paseo marítimo de A Coruña. Esta madrugada llega Cumaira y con ella otro episodio de vientos y lluvias intensas. Mañana se suspenden las actividades escolares al aire libre y por primera vez desde que empezó el invierno, toda Galicia estará en alerta naranja. Con esta imagen digna de foto, se han despertado hoy los vecinos de Aguarda. Una particular fiesta de la espuma que ya se produjo la semana pasada y que ha pasado a convertirse en todo un atractivo turístico. Conozco esta playa de toda la vida y me he quedado alucinada. Y como si nevara, aquí como nunca nieva, pues esto para los niños, mi madriña. Otra estampa casi de película y que también se repite es la que se han encontrado los conductores que circulaban por carretera entre Oia y Bayona, un carril completamente inutilizable por la fuerza de las olas, una fuerza con la que también ha tenido que pelear este carguero. Yo no recuerdo nunca, tanto. Fatal, fatal, a las 4 de la mañana, mucho viento. Desde ayer por la noche, la lluvia y el viento han dejado un reguero de centenares de incidencias por toda la comunidad, la mayoría provocadas por el fuerte viento, rachas de hasta 130 kilómetros por hora que han dejado a este colegio de Vilanova de Arousa sin parte del tejado. Y también en A Coruña, al paseo marítimo, le ha tocado vérselas con la fuerza del mar que ha vuelto a derrumbar parte de la balaustrada. Esta era la imagen que se podía ver desde las casas y esta otra, la de los destrozos a pie de playa. Pues está Flamengo hoy, está Flamengo. En el interior de la comunidad, el principal enemigo continúa siendo la lluvia. En Monforte, este cartel ya resultaba premonitorio. Parte del suelo del club fluvial ha terminado por hundirse por la crecida del río Cabe. Llevamos más de un mes sin que la lluvia o el viento den una pequeña tregua, un mal tiempo que, como probablemente ya habrán notado, afecta a nuestro estado de ánimo. Hay menos horas de luz, nos apetece más quedarnos en casa, incluso nos sentimos más apáticos. Sin embargo, y por extraño que parezca, los expertos aseguran que para evitar que el gris invierno nos venza, la solución se encuentra en coger el abrigo y salir a la calle, hacer justo lo contrario de lo que nos pide el cuerpo. Esto nos va a costar más adaptarnos a los cambios, menos tolerancia a la frustración, más desmotivación, más dificultad en general para adaptarnos al ambiente. El cuerpo nos va a pedir refugiarnos del frío, ambiente hogareño caluroso y justo lo que más nos hace falta es salir. El encadenamiento de borrascas y sus consecuencias han llegado ya al terreno político. El Parlamento gallego urge a la Xunta a poner en marcha un plan de evaluación y reparación de daños. El PSDG va más allá y acusa al Gobierno de falta de prevención y diligencia. Exige que se coloquen barreras físicas que impidan sucesos como lo ocurrido en Foz, cuando un joven que paseaba en bicicleta por el dique fue engullido por una ola. Critican además la falta de coordinación entre la Consellería do Mar y el Ministerio de Fomento durante los trabajos de rescate de embarcaciones y llaman a depurar responsabilidades en casos como el de la Gabarra encallada frente a Camariñas. Los socialistas piden también que se recupere el seguro del mal tiempo para los pescadores. Máis alá dos conseguintes anuncios de alerta cos seus correspondentes niveis, pois e a petición de prudencia á sociedade, moi pouca é a acción que está a realizar este goberno. Aquí parece que ninguén é responsable do que pasa. Certamente, nos creemos que ninguén é responsable da meteoroloxía, pero sí das accións para minimizar as súas consecuencias. Tamén votamos en falla a solvencia do goberno galego e do señor Feijóo á hora de valorar os danos ocasionados polos temporais.
Viento y nieve han complicado en las últimas horas la vida de muchos vecinos en el interior de la comunidad. En la montaña de Lugo, la nieve alcanzó el metro de altura. Esta mañana aún eran visibles los problemas para circular por buena parte de la red secundaria. Algunos se quejan de que la limpieza de las carreteras está siendo demasiado lenta. El paso de Petra por Galicia castiga también a la montaña. El fuerte viento registrado especialmente en la jornada de ayer ha dejado importantes acumulaciones en carreteras de acceso a núcleos de la montaña lucense como este e incluso en casas que han quedado tapadas por completo. Numerosos accesos como estos están casi intransitables por la acumulación de nieve. No voy a comer a mal, porque si un todo aire entonces no, los coches no pasaban. En este pueblo lucense, Pintín y Doira, vecinos como Amelia y Manuel no pueden evitar cierta angustia cuando la nieve hace acto de presencia de una forma tan contundente como lo ha hecho en las últimas horas. El problema, que la salud no entiende de ciclogénesis explosivas. Tuvimos que chamar a quitanieves para el marido pasar los intron. Por vicio no hay chama. Este es el vehículo del transporte escolar. Lo conduce otro Manuel, muy crítico con la actuación de la Diputación Provincial, de quien depende la titularidad de esta carretera. No se quita nieve, no se quita nieve, porque nos tienen que salir a las 10 de la mañana y ven se quita la nieve a las 12. Exigen más premura en la limpieza viaria. Se va a su médico ir a las 9, que no puede ser, o a las 10, pero no puedes esperar a que venga a quitar nieve a una. Lo prioritario es los casos, las emergencias y los casos de necesidad, como son los temas de salud. En esta zona del interior de Lugo, en las últimas 24 horas, han estado cerradas hasta 9 carreteras, a pesar del dispositivo puesto en marcha por el organismo provincial para despejar los viales. 40 operarios y 20 máquinas que, a juzgar por los resultados, no parecen suficientes. Esto que están viendo no es el Annapurna ni el K2, está bastante más cerca, es el monte Penaboa en Ocourel. Un pico de casi 1.600 metros de altura. Un grupo de 22 deportistas lo subió estos días en medio de una gran nevada. Valientes y en plena forma, porque es la ruta de senderismo más dura de Galicia, no apta para principiantes. De vuelta a la costa, muchos barcos han tenido que buscar hoy abrigo en las rías. En el fondeadero de Cíes se contaron hasta 12. Otros tuvieron que ser desviados a Ons. Allí, precisamente en la única isla habitada del Parque Nacional Illas Atlánticas, 8 personas llevan aisladas más de una semana. Hemos hablado con ellos por teléfono. Sus provisiones comienzan a escasear. Es la isla de Ons, la principal de un pequeño archipiélago en la entrada de la ría de Pontevedra, y el temporal la ha dejado varios días aislada. Así tanto tiempo seguido no hubo, porque podía botar 4, 5 o 6 días. Los barcos de pesca, sí, pero ahora tú dices que nada. Josefa es uno de los escasos habitantes que tiene la isla. Sobran los dedos de una mano para poder contarlos. Somos 4 solos, vecinos de aquí de Aine, 4. 2 matrimonios emparentados que solo tienen en esta época la compañía de otras 4 personas, el farero y los 3 trabajadores del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Muchos temporales llevamos ya. La verdad que estos días se ven un oleaje, pero impresionante, continuo y unas olas enormes. Hubo refachos de 110 kilómetros. Los trabajadores del Parque Nacional se dedican al mantenimiento de la isla. Como el farero, tienen rotaciones. Trabajan allí una semana y otra en tierra. No hay manera de entrar el día que nos toca ni de salir el día que nos toca, ¿no? Hace más de una semana que ningún barco le acerca provisiones a las 2 familias que habitan Ons. Previsión, vamos, claro, tan azagota. Aquí, o que vive aquí, necesita más que necesita pan, aceite, que es otro test. Aunque traes la comida para una semana, pues tienes que mirar o debe ir racionando o si se acaba, bueno, el pan, por ejemplo, pues hay cosas que pueden empezar a faltar un poco, ¿no? 8 habitantes a bordo de una superficie que cada verano recibe a algo más de 1.000 visitantes diarios. El Cantábrico también está siendo víctima de este fortísimo temporal. En Gijón, las vallas no impiden el paso de los más imprudentes. En Santander, las casas situadas en primera línea de playa han sido prácticamente barridas del mapa. Y en Bobes, Asturias, se han desplomado los nichos de un cementerio, dejando los féretros al descubierto. La veían venir. Cuidado con esta, cuidado con esta. Sabían lo que tenían que hacer. Hecha. Y aún así. Para correr.
Olas como esta han dejado así el paseo de la playa de Gijón. Estamos en la cornisa cantábrica, ¿qué queremos? A pesar del peligro... Hay que proteger el muro y la gente tiene que hacerse caso de lo que le dicen. Hay curiosos que no pueden resistirse. Pues para ver el oleaje. El mar no ha respetado ni los cementerios. Oye, mi suegro y mi suegra. En este de Bobes, en Siero, el temporal ha destrozado hasta un centenar de nichos. Cuando me encuentro con todo esto, pues me cayó el alma a los pies y la gente llorando, yo también. Aquí en Luanco los vecinos han tenido que tapiar puertas y ventanas. Como ves está un poco cerrado, pero no lo sé si volverá, porque se ven unas olas ahí impresionantes. Están todos tapiados, como veis, todos tapiados por lo que pueda llegar. Porque las olas siguen en el Cantábrico con esta bravura que ven. Olas que en Cantabria, en Santander, como les decíamos, han dejado al borde del abismo a varias viviendas construidas en primera línea de playa. El mar ha dejado sus cimientos completamente a la vista. Algo parecido ha ocurrido en Lekeitio, en el País Vasco, donde la fuerza del Cantábrico ha destrozado el paseo marítimo. Difícil encontrar el equilibrio, caminar por aquí. Donde sí se acercan los curiosos es en San Sebastián. Ni las olas cayendo encima, ni los precintos de la policía parecen disuadirlos de contemplar de cerca el espectáculo del mar, un show peligroso al que muchos parecen no tener demasiado respeto. Comportamiento imprudente que se extiende al resto de Europa, esto es Saint-Malo, en la costa occidental de Francia. Todo el litoral atlántico está siendo sacudido desde la pasada noche por un fuerte temporal de viento y lluvia, con ráfagas que en Bretaña han superado los 150 kilómetros por hora, con olas de entre 10 y 14 metros. Los daños en las líneas eléctricas han dejado sin corriente a 40.000 hogares. A pesar de los cuantiosos desperfectos, hay quien aprovecha para echarse una carrera de piraguas en calles convertidas en ríos, e incluso quien da unas brazadas al estilo crawl en pleno centro de Cork, en Irlanda. En cuanto sea posible, la Xunta enviará al Parlamento los contratos de la Administración con la empresa Bendex. Alfonso Rueda lo confirmaba esta mañana tras prestar su apoyo a Diego Calvo. Rueda niega que exista un pacto tácito entre PP y PSOE para evitar que se hable de la Pokémon en la Cámara gallega. No son pactos, son coincidencias. El pacto en absoluto, coincidencia en un sentido común, en lo que creemos que hay que pedir desechos objetivos, el Partido Socialista está haciendo, bienvenidos es esta postura. El PSOE guarda silencio y el PP apoya a Diego Calvo. El presidente de la Diputación de A Coruña reconoce haber intercedido por una familia, tal y como figura en el sumario, pero niega irregularidades. Me piden ayuda para una familia que estaba en una situación muy complicada, de emergencia social, y entendí que la mejor manera de ayudarla era conocer esa situación. Nada más y nada menos. Coincidencias también entre BNG y AGE, en este caso para pedir dimisiones. Pedimos limpieza, pedimos que los responsables imputados con causas claras no procedimiento dimitan. Esquerda Unida pide que no se peche en falso, es decir, que no haya pactos tácitos por arriba. En lo que también coinciden PP y PSOE es en exigir que se acelere la investigación para no causar daño a los implicados. Desde el Tribunal Superior de Justicia apoyan la instrucción de la jueza de Lara ante las acusaciones políticas que la culpan de dilatar la causa en el tiempo. Quien debe valorarlo fundamentalmente es el instructor, que conoce la complejidad del asunto que está investigando, y el Ministerio Fiscal, porque tiene una permanente presencia procesal en la investigación sumaria. Sobre el juez que aparece en el sumario como supuesto autor de filtraciones a los implicados, desde el Tribunal Superior aseguran que no existe ningún expediente contra este magistrado. Tras el portazo de Carmen Iglesias, AGE asegura que no le afectará económicamente la marcha de la diputada urensana. El Parlamento fijará la financiación del nuevo grupo mixto en los próximos días. Mientras no se conozcan las cuentas, se supone que la formación perjudicada será la de Beiras, que además de perder un escaño, recibirá 2.000 euros menos al año para gastos del grupo parlamentario. Yolanda Díaz asegura que no necesitan ese dinero y el PP afirma que el culebrón de Iglesias demuestra la ética de AGE.
a AGE a financiación lle importa ben pouco, non tanto é así e que somos coherentes, non? É dicir, estamos dispostos a perder unha deputada con esa máxima de cumplir os mandatos que temos. Non lle deixaban entrar nas reunións de grupo, non lle comunicaban o traballo que tiña que facer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu creo que isto é unha clara situación de moving. El Partido Popular cae 2 puntos desde octubre y el PSOE, lejos de aprovechar esa situación, se estanca. Si hoy se celebrasen elecciones, los populares obtendrían el 32% de los votos y los socialistas el 26,6%. Aumenta la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, sigue siendo el principal quebradero de cabeza y todos los políticos, sin excepción, suspenden los peor valorados, Wert y Montoro. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones y el PSOE se estanca y de nuevo cosecha su peor resultado en la oposición. Es lo que dice el último CIS. Ahora, comparemos los datos. Los populares se dejan casi 2 puntos respecto a octubre, 12 menos desde que ganaron las elecciones. El PSOE no consigue rentabilizar la caída libre del Partido Popular. Analicemos ahora el voto directo y la cosa cambia. Son los socialistas los que aventajan en un punto al Partido Popular. Vamos ahora con las notas. Rajoy sigue suspendiendo y dejándose décimas cada examen que pasa. Tampoco mejora Rubalcaba con un 3 pelado. Igual que el gobierno, nadie aprueba. Es el primer CIS tras la reforma del aborto. ¡Sí se puede! Y le pasa factura a Gallardón, que se convierte en el cuarto ministro peor valorado. El paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles y la corrupción la segunda. Cuanto antes ahondábamos en el agujero, ahora buscamos la luz de la superficie. Ese mensaje, el hay luz al final del túnel, sigue sin calar. Quedan solo 3 días para la declaración de la infanta Cristina ante el juez del caso Nós y hoy hemos visto de nuevo al rey. Se trataba de su primera aparición después del discurso de la Pascua Militar, en el que lo vimos con algunos problemas para leer el texto. Hoy en el acto de recepción del cuerpo diplomático ha leído su discurso sin dificultad. Una intervención en la que ha asegurado que hay motivos para el optimismo económico a pesar de las cifras del paro. Mientras tanto, en Barcelona, su hija sigue preparando la declaración con los abogados. Hoy ha estado con ellos 5 horas. La sorpresa ha sido mayúscula. No, que es la infanta, que es ella. Clara, entre los clientes, miraba de reojo hacia afuera, consciente de que apostadas ahí hay decenas de cámaras pendientes de sus movimientos. En coche, con los cristales tintados, salía camino de la Caixa. A 3 días de su declaración, ese es el lugar en el que se prepara con sus abogados. Ella cumplirá con su obligación de colaborar con la Administración de Justicia y el día 8 estará allí para prestar declaración. Pero no ha viajado sola. Con ella ha llegado su marido, Iñaki Urdangarín. Los abogados de doña Cristina dicen que en este tiempo la infanta se ha hecho a la idea de su situación judicial. Yo creo que se ha acostumbrado. Acostumbrada a estar imputada y serena, dicen. Otra de las decisiones que deberán tomar es si baja o no la famosa rampa. Sinceramente no hemos hablado del tema. De eso no han hablado. Ahora todo se centra en lo que dirá al juez. Quiere ya liberarse un poco de este trámite, digamos, sí. Un trámite al que se enfrentará en 72 horas. No se ha superado, pero sí se han dado muchos pasos adelante. De esta manera resumió hoy el problema de las preferentes el presidente del FROP, con una cifra, la de los 260.000 afectados que ya han recuperado su dinero. Fernando Restoy también valoraba la venta de Nova Galicia, reconoce que hay una pérdida apreciable de fondos públicos, 8.000 millones de euros, pero dice también que la única alternativa era la liquidación de la entidad perdiendo 13.000. La oferta vinculante presentado por la entidad Banco Echeverría Grupo Banesco era la que obtenía una mejor valoración. Dado que la oferta valorada en segundo lugar se desvió en más de un 50% y en más de 200 millones de euros respecto de la primera, no se procedió al inicio de la segunda fase. El procedimiento de venta de la entidad se ha regido en todo momento por el objetivo de asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos. Este viernes desembarcarán en Galicia los representantes de Pemex, llegarán con 100 millones de euros en el bolsillo. Sus directivos traen preparada la inversión necesaria para la primera fase de los floteles.
50 millones para Navant y otros 50 para Barreras. Primeras bocanadas de oxígeno para el naval, aunque para algunas empresas esa inversión llegue demasiado tarde. Es el caso de Auxinaval, una compañía histórica. Llevaba funcionando en Vigo desde 1974. En los últimos tiempos daba trabajo a 42 personas, pero llegó a tener en plantilla a 130. Todos se quedan en la calle ante la falta de encargos. Entre lo de Barreras y lo de Vulcano, de la suspensión de pago de ellos, nos fuimos metiendo que quedamos con la deuda y... Y ahora, aunque dicen que se va a recuperar y que todo es normal, para nosotros llega tarde. Ahora mismo a impotencia que sientes por ver que vaya a haber una luz. Abrir un pequeño negocio puede convertirse en todo un calvario o lo que es lo mismo, una lucha contra la burocracia, es lo que le ha pasado a Isabel Blanco. En 2005 abrió una tienda de regalos en Santiago. Comenzaba entonces un peregrinaje por departamentos municipales que se convertiría en un vía crucis de papeleo, informes, tasas y expedientes. 8 años después sigue sin licencia de apertura. Concello, registro, casco histórico, papeles, tasas, recursos, informes. Es la larga agonía de Isabel que en 2005 quiso abrir su pequeña tienda en Santiago. Se dio de alta en autónomos y empezó los trámites. Primera parada, preguntar si el local tenía licencia. Me dijeron que no. Ahí empezó su calvario. Yo pedí todo lo de la licencia de apertura. Las tasas de licencia de apertura, tasas de obras menores, el informe técnico. Porque un estudio anterior que me hicieron de por dónde iba la luz, por dónde iba el agua, eso no les valió, con lo que eso tuvo que anularse y tuve que hacer un informe técnico que viene siendo 628 euros de informe técnico. Eso le llevó varios años, pero trámites solventados o no, nuevo problema, le exigen cambiar la puerta de forja. Y ahí con la liada de la puerta estuve hasta hace un año y pico que ya al final la cambié. Todo listo, tasas pagadas, puerta cambiada, dispuesta a recoger su licencia. Que me caducó todo, que vuelva a empezar. Y entonces yo no estoy por volver a empezar porque yo no es que no quiera pagar, es que tengo todo pagado y en los plazos en que me lo fueron pidiendo. Entonces, al no querer volver a empezar, ahora me viene una multa de 300 euros. No es una central nuclear, no vendo alimentos, no tiene 28 metros cuadrados, no. O sea, que no sé qué más quieren, vamos. Va a seguir. Hoy presentó 1.400 firmas de apoyo. Desde el ayuntamiento dice que le han dado buenas palabras, pero nada más, porque después de 8 años... Yo estoy sin licencia. Libertad con cargos para los dos guardias civiles detenidos el lunes en el marco de una operación antidroga. Los dos agentes fueron arrestados en Cambados por su presunta colaboración con una red de tráfico de drogas a media escala. Se les imputa un presunto delito de tráfico de influencias, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. El juez ha ordenado que los dos agentes se presenten en el juzgado de Oporriño cada 15 días. No dejamos los juzgados. Hoy en los de Santiago se ha vivido un nuevo capítulo del caso Asunta. Rosario Porto volvía a pasar esta mañana un nuevo reconocimiento forense que pretende evaluar su salud mental. Se trata del tercero de los 7 exámenes psiquiátricos a los que, según lo previsto, tendrá que someterse la madre de Asunta. Complicidad con los casos de pederastia. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño acusa al Vaticano y le exige que tome medidas con carácter urgente para evitar la impunidad de los culpables. El alto organismo de Naciones Unidas mantiene que la Iglesia no ha reconocido la magnitud de los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. Ahora le exige que despida a todos aquellos que sean culpables de abusos y que los entregue a las autoridades policiales para que puedan ser juzgados. El informe ha sido publicado tras las preguntas a las que fue sometida la jerarquía eclesiástica por parte de un grupo de expertos. Entonces, el mes pasado, el Vaticano admitió que entre el clero sí había abusadores, aunque evitó dar detalles. Debe haber siempre alguno que busca. Nos vamos ya, se quedan como siempre con historias del tiempo y después vía UBI hasta mañana.